Hoy estoy de celebración, porque sí, hoy que estás viendo esto, si es que lo estás viendo el mismo día que lo subí, es mi cumpleaños. Un video que no pude hacer el año pasado por la pandemia, porque no tenía trabajo, era abrir mis regalos, hacer un unboxing de mis regalos. Regalos autoimpuestos sería en todo caso, porque los regalos que me van a dar, esos no van a estar. Lo voy a grabar en varios días. ¿Por qué ahora empecé? Porque tengo uno de los más grandes y tengo que hacerle el unboxing porque no todo lo que está acá es mío. Pero me dejaron que le haga el unboxing, así básicamente relleno este video. Pero primero voy a empezar con lo mejor que tengo hasta ahora, que está ahí atrás. Se ve de acá. Ese que está acá, esa bolsa que está acá que no se ve. Eso tengo que mostrar. Lo primero, lo mejor para el principio. Chan, 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 chan. ¡Sí! ¡Qué tonto! Me hice una remerita con los símbolos de Aquadesu. Ah, huele a nuevo. No lo usé, o sea, obviamente me lo probé para ver cómo era. Me lo voy a poner encima de la remera, así tengo tres remeras porque soy repiola. Y así voy a hacer el video de mi cumpleaños. Por el principio es así. Ese es todo esto. Voy a salir así a la calle y voy a salir así a la calle con las pelotas al aire y decir, ¿qué miras, Gil? Te debo... Admiracours. Por cierto, la tela es muy suavecita y me encanta. Me gustaría hacer otro de Aqua, otro de Muse, otro de Nishiyasaki, otro de Rieda. Y nada más, ¿no? Pero el problema es que, así como se ven estas imágenes con el recuadro, no las encontré de Muse, así que las tengo que hacer yo mismo. También con las de Nishiyasaki y con las de Rieda ahora. Las tengo que hacer yo mismo, tengo que hacer la imagen y se las tengo que mandar. Y no son baratas, o sea, las remeras son caras, de por sí. Así que, sigamos con el unboxing. Lo siguiente ahora son cervezas, porque sí. Si vos viste algunos de mis directos, te das cuenta de que me pongo en pedo hasta que diga, ¡ay! ¿Cómo hago? A la mañana siguiente de esos directos no me acuerdo ni cómo los terminé. Lo más seguro es que sean con el copyright que me bloquea el video y listo, no pasa nada. Pero si no, no sé cómo carajo los termino. Así que sigamos con las cervezas. Porque sí, allá se ve una. Subí un Reels, subí un Shorts y es la Happy. Sí, me regalé esto por mi... Ay, como acaricia la Happy el puto. Sí, me regalé esto por mi cumpleaños también. Me compré dos, una para tener, para así exhibir, y la otra para tomar, para chuparla toda como un chingüengüencha. Y lo segundo sería esta que está acá atrás, que ustedes no lo ven porque está acá arriba. Esta es de Juan Román Riquelme, yo soy de Boca, eso ya es muy claro. Cerveza artesanal, el dibujo no me gusta tanto, pero es la única de Boca que conseguí. Así que bueno, después tengo la de la selección, que esta técnicamente me la compré antes, mucho antes, pero bueno, esto sirve. Así que sigamos con el unboxing más unboxioso, que sería esta caja que está acá. Me esperaba, llegué. No voy a decir cuánto tardé, no te voy a decir cuánto tardé en esperar esto. Un mes. Se supone que llegaba la misma semana, llego un mes después, déjate de joder. Es que muchos problemas, que el unboxing, que el unboxing nada que ver, pero bueno. Cuchillo, por favor. Acá están todas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con esta que está acá encima. Empecemos por el principio, que sería esta, que es un World no sé qué cosa, IPA. ¿Me mandaron cualquier cosa o me parece a mí? Puede ser, puede ser. A ver, vamos a empezar con el unboxing. World War IPA. No sabía que existía. Esta sí, papá. La Orange Boom, que esta me la recomendó Yerba y bueno, me la voy a tomar toda como un chingüengüencha. D16. Pacífica. Darwin. Esta es cerveza artesanal. Es Pils, American Pils, claro, no es rubia. No, sí, es rubia, creo. ¿Qué más? Arándano Sur. Tengo Arándano Sur y acá la Maracuyá Sur, que son de mi primo. La otra, esta la conseguí al otro lado, por eso que no estaba en esta caja. Arándano Sur. Precaución, esta cerveza es ácida. Si no estás preparado, déjala. Acá dice. Acá está Weidmann. Rubia alemana, o sea, debe pegar fuerte, ¿eh? Capaz que sí. Encima está... What the fuck? Tiene... O sea, dice que es en alemán, pero tiene letras chinas. What the fuck? No sé qué dice. No leo chino. Que tan sí lee chino. ¿Qué más? Acá está. Burnside Amber
Es de Ale. Amber Ale es. Rubia no. ¿Cómo es? Te la debo, te la debo. Esto ya ni sé de. Ya ni me acuerdo qué pedí. O sea, pasó un mes y no me acuerdo qué era lo que pedimos. Y está bien, está bien. Acá está la otra Orange Boom 8.5. Tengo la 16, 8.5 y otra más que está acá. Hay una que no conseguí que es de 10, de 14, graduación 14, o sea, el alcohol que posee, acá está, la 12. La 14 no me la conseguí. Voy a ver si puedo conseguirla en algún local. No creo, no creo. Es muy difícil que lo haga. No sé si cuándo las voy a tomar. Creo que mi cumpleaños es grande. Dos dingos. Dos pingos. Dark Lager. Lager. Dos pingos. Ahí tenés. Toma, dos pingos. Cerveza negra. Ya te das cuenta. Este era regalo para mi tío, me parece. Pero creo que hay algo que no me trajeron. Y le tengo que hacer el reclamo. Pero bueno. Arándanos Sur. Claro. Pe había pedido dos de estas. Una es para mi primo y otra para mi otro primo. ¡Ja! Claro, qué gracioso que sos. ¿Qué es este? ¡Otra más! Una me la regaló a mí, me parece. ¿Por qué acepté? ¿Por qué acepté sabiendo que decía que era ácida? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¿Tres? ¡Me trajo tres! O sea, cuatro me trajo de estas. Me están cagando, me están cagando. Que los voy a denunciar, vas a ver. Pero bueno, el unboxing queda, el unboxing queda. Ahora es un quinto, mira. Me mandaron cinco veces la misma. No, son unos hijos de puta. No, no, no se puede. Bueno, voy a tener que reclamar. El unboxing queda, pero tengo que sí o sí reclamar porque me cagaron, me cagaron. No sé cuáles eran las que quedaron, pero después las tengo que ver. Estas son las cervezas. Ay, ¿dónde miro? Estas son las cervezas. Y para mí, lo que va a ser en un par de días, para ustedes, va a ser un segundo. Que es la segunda parte de este unboxing. Sigamos. Ya está, confirmado. Este es el video en el que más gasté. No hubo ningún otro video en el que hice más unboxing por más valor. De hecho, las cervezas eran más o menos por 3.000 pesos. Los cuadros que se vieron, primero uno era de 1.800 y el otro, los otros dos, eran de 1.800 también. Pero hasta ahí todo normal sería en todo caso, porque también hice unboxing de la figura de Yu que se me salió más o menos 6.000 pesos y todo bien, todo tranquilo. Pero creo que esto que está acá rompió todos los límites. Y sí, estamos hablando de nada más y nada menos. Ah, por cierto, los otros lo grabé sin audio ni nada porque no tenía ganas directamente. Estamos hablando de un puto Smart de 32 pulgadas. Sí, me fui al reverendo Chot. La verdad, ¿qué carajo estaba pensando? Ni idea. Genial, la verdad. Pero no encuentro el cuchillo. Encima, lo mejor es que todavía falta una parte de todo esto. A ver, tengo que mencionar ahora que puedo lo de las cervezas. Pedí lo de estas cosas, pedí no un reembolso, sino que me traigan lo que me faltaba. Y su respuesta fue que me lo iban a mandar. Lo más seguro es que no estén viendo esa cosa. No, no lo estén viendo porque tardaron 3 semanas en traérmelo, imagínate. Así que lo que me falta eran tres cervezas que de la misma marca encima, o sea, se confundieron porque me mandaron estas tres que son de la misma marca, me mandaron iguales, pero no tendría que haber sido así. Así que bueno, eso no creo que llegue y falta la última parte que es, si bien no es lo más caro, de hecho creo que es lo más barato, sí, es lo más barato,
es lo que más valor le va a dar a esta cosa. Tengo miedo de abrirlo mal y que de rayarlo, ¿viste? Por eso es que estoy tratando de hacerlo. Así que... Curiosamente esto me llegó dos días antes de lo que supuestamente iba a llegar. Mejor para mí. Está al revés. Esto tendría que hacerlo mejor, pero bueno. Está bien. Ahí va. Ahí se cayó el control. Ahí está, qué linda que es. Ahí está. Yay. Tengo que pesarme, creo que es más chica que la que tengo ahora. Sí, pero este es un Smart, así que está bien. Bueno. La marca Tech, pasemos a la última parte de este unboxing ya. Tan lloví o medio. El último es este. Sí, el último es este. Lo de la cerveza nunca llegaron porque, bueno. Bueno, al menos hoy no van a llegar. Mañana capaz que sí, pero bueno. Primero esto. O sea, me entregan esto y me dicen, no es mío. La persona que me lo dio, me dice, no es mío. Y digo, ¿qué clase de secreto es este? Pues una carta. Una carta de un suscriptor. De wey, vamos a decir de wey. Okay. Esto no lo voy a mostrar. Ahí va. Sí, salí con esto a la calle, ¿algún problema? Casi me pegan dos veces, pero bueno, no pasa nada. Y este es el más complicado que se ve, hasta ahora que lo veo bien. Sí, se cayó el cuadro. Y la verdad es que me sorprendió cómo lo hizo y en el tiempo. No, tengo miedo que se me caiga. Es una pintura sobre vidrio. Me hizo esto, o sea. Creo que quiero un regalo de un departamento en Puerto Madero para pagar esto. Porque más que nada, el valor sentimental. Al revés, boludo. El valor sentimental sería. Sí, me tomé esas dos ayer. Hizo mierda. Y eso que me falta todavía la 18. La 16. Estaba en el horno. Así que listo. Yo creo que lo dejo por acá. Fue un récord, ya que fueron más de 32 mil pesos que se gastaron para hacer este video, más o menos una tele, cervezas, los cuadros, una alarmera, o sea, más de 35 creo que fueron igual. Así que, listo. Me voy a tener que tomar un descanso de los gaviucas, tengo que tomar un descanso de eso, es demasiado agotamiento mental. Y bueno, tan lloví a mí. Claro, me olvidé de mostrar esto. ¿Qué es esto? Los stickers de todas las... ¿cómo se dice? Los símbolos, pues, de todos. Así que, encima uno extra. El de Acande me lo hizo el del ramado acá. Todos. Así mil veces.